Holis, ¿cómo están? How are you? Hi, good evening. ¿No me les asustó el temblor? A little. A little bit. A little. Are you A little scared? bit, yes. Escape. I'm sorry for that, my friend, but are you okay? Yes, I'm okay. Okay, good for And all the that. stuff in my home are okay too. Awesome. I'm glad to hear that. Thank By you. my side, my friend, in order to be honest, I don't know in what moment was It was around. I was driving. That's the reason why. Yes, I didn't know when was the earthquake in my country because everybody called me and told me, "Cain, are you okay?" And I said, "Yes, what happened?" And they said, the earthquake was 6.5. Really? Six But I didn't. point I don't know. 5 8. Really? Six. Yes. Imagine. Okay, I think that Grupo Firme is the problem. Type of. Yes. And those type of scenarios. Okay, but the most important is like that we are here learning and safe. That is the most Yes. important at the end. And your family is okay, my friend. Thank you for being on time. Maria, Bel, Rebecca, Jose, Sara, Paola, Marlon, Imelda, and Sabrina Santos. Okay. Everybody, thank you for joining on time. Let me see. Let me share the class for today. Okay, yesterday we complete a letter. I remember. Let me check. That was right. Yes, we complete It's all already complete. the. Okay, perfect. Thank you, Jose, for reconfirm. Because I don't know, as you know, I have different groups, but it's been like on my platform. When I try to change like the platform or the sections, for any reason, it's like a glitch in my system and appears like I have in the same one. But no, it's other level. That was the reason that I have some issues. I'm sorry for that. Okay, but Don't it's worry. a technology by my side. But as an option, you can use an in private window to open the new classroom or the new information for the next group. I'm going to do that, yes, because it's like in the same it's mean like a right direct to me in the same platform, but Yes. the topics are different. That is the reason that I'm getting Yes. confused. But you can use the in private window to open the new The platform, new the one. different platform. I'm going to do that. Thank you, my friend. Okay, Jose, can you please read the objective for today? Okay. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Okay, awesome. Let me play this Good video. evening, Miss. Good evening, Aida. Nice to see you. In this lesson, Thank you. participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section 4. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music.
Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Okay, what kind of music? That is, we can ask as well what kind of food, what kind of music, what kind of sports, qué tipo de, right? But now this is a conversation between two. Let me check here with the participants. Let me see. Sabrina, can you help me? And you will be Liz in this conversation. And Abel, Isai, Tom. Go ahead, please. Abel? I'm sorry. Sorry. This is Tom. Do you like rap, Liz? Mm-hmm. No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? Papi? The piano? No, he doesn't. He is a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. Mm-hmm. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Mm-hmm. Celine Dion, I love her voice. And do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, si notan, gracias, compañeros. Fue muy buena su pronunciación. Aquí solo es Celine Dion. Solo en esa no pronunciaron bien el nombre de la actriz, pero eso es un nombre propio, así que no worries. Entonces, le está preguntando, ¿do you like? Puedo decirle, por ejemplo, a Francisco, ¿do you like coffee? Y me dice, I don't like coffee, I prefer soda, for example, right? Yeah. Luego, ¿qué? And would you like, todo va a ir con el like, right? Porque vamos a responder si nos gusta o no nos gusta. Entonces dice like and dislike, ¿entendido? Entonces yo puedo decir, do you like or would you like? O te gustaría hacer tal cosa o te gusta esto? What is your hobby or what is your kind of music? What is your kind of sport, for example? Les estoy explicando esto porque ahorita vamos a hacer un trabajo en grupo donde van a hacer una conversación y se van a preguntar, ¿cómo quiero que sea de extensa? Pues como está aquí. Si notan, no solamente es de tres líneas, sino que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 10 a 11 líneas. Va a ser la conversación preguntando si le gusta o no le gusta algo. ¿Qué puede ser? El tema que usted quiera, porque acá está hablando de música. Puede ser de deporte, puede ser de comida, puede ser de lugares, etcétera. ¿Entendido? ¿Entendido? Yes. 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 Vaya. Okay, voy a dar poco tiempo, quizás probablemente unos 6 minutos. Voy a poner acá el cronómetro. Y cuando vuelva, por favor, necesito que estén activos, que sí lo hayan hecho, que se haya entendido y que se haya hecho como lo he pedido hasta el momento. ¿Ok? Ok. Ok, everybody. Let me share this. Vamos a hacerlo de 4 participantes. ¿Ok? Todo para agregar, no solo vamos a dejar a Flor Ramos, que ya lo di, y después que nos pase la oración. Todos vamos a compartir nuestras ideas, ¿ok? Voy a crear los grupos.
Ya se terminó el tiempo. What do you do? No, no. Hello, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Hi, my teacher. Friends. ¿Por qué están callados? No, es que ahorita lo estamos haciendo en el chat para que así no, no se nos interfiera. Estamos ahí, nos estamos contestando. Para tenerlos todos. Quiero ver por dónde van. Léanmelo, lo que tienen ahorita. Bye, yo inicio. Kevin, do you like math? No, I don't really like it. And you? Not much. I prefer science. I prefer science too. I prefer science too, but tell me, Carlos, do you like chemistry? Yes, I like chemistry. It's my favorite subject. Y Claudia? And what about you, Claudia? I agree with Carlos and Sara. I love chemistry. Why do you love chemistry, Claudia? Because it's a really good asignatura, no sé cómo se dice. Subject. Subject. Because it's a really good subject. Ahorita está ahí, nos hemos quedado, teacher. Excelente, muy bien. Felicidades, equipo. Voy a ver a los demás. Gracias, ya lo voy a mandar en la sesión principal. Ya vengo. Hola. De comida, dijo, ¿verdad? Food. Sí, comida. Hacemos una práctica, ¿les parece? Ok, de acuerdo. Comienzo yo. Aida, do you like cook? No, I know, I don't like. Ahí le toca preguntarle usted a mí. María, do you like dancing? Yes, I do. I practice dance. Hola, ¿cómo van? Hola. Avanzando. ¿Ya terminaron? Todavía no. Avanzando, no, tenemos apenas un review cuarto. Pasando la conversación, estamos a ver cómo había quedado. Ocho líneas tenemos. ¡Osh! ¿Estamos bien hasta ahí o que sean? Quiero ver, díganmelo. Vaya, lo que tengo como, pues sí, usted elige al azar. Entonces, no podemos saber a quién va a elegir de todos. Lo que tenemos hasta ahorita es esto. Do you like Chinese food? La respuesta sería yes or no. I don't like it very much. Do you? Sería lo siguiente. Yeah, I do. I love the chow mein. Esa es la siguiente. Do you like to go to China Walk? Que sería el restaurante. Y ya la respuesta sería sí. La siguiente sería, and what about your sister? Does she like Chinese food? Y ella responde, o quien toque, no, she doesn't. She doesn't like orange chicken. So, y aquí todos van contestando, por ejemplo, Marlon, Jacqueline, Joana, Rebeca. Exacto, sí. Es que es una conversación abierta. Si usted elige a uno, por eso no le he puesto un nombre, para que ya cualquiera tenga estas preguntas y las pueda responder, o puedan responderse entre los que usted elija, el grupo. Bueno, entonces ahorita en lo que queda de tiempo, repártanse. Digamos, por ejemplo, si usted comienza, que luego va Rebeca, luego Marlon, Jacqueline y Joana, para que todos participen, ¿ok? Ah, ¿no, nos va a poner a todos entonces? Sí. Ah, vale. Entonces, ya sabiendo eso, sí ya podemos repartirlo diferente. Perfecto, my friend. Ok. Ok. Sigan, pues. Thank you. You're welcome. Quiero ver number four.
Hola, ¿cómo vamos? ¿Por qué tan callados aquí en este grupo? A cenar se fueron, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! No, teacher. No, aquí estamos. Menos Florcita, ya la vi que solo ahí está. No, aquí estamos, aquí estamos. Lo único que estábamos ahí analizando con, ¿cómo se llama? Sabrina, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Sí. ¿Qué pasó, no. José Daniel? Bueno, creo que es... No, José Daniel. Teacher, sorry. ¿Qué pasó, señor de andado? I connected late in class because my internet connection wasn't working. Okay, awesome. Wendy, Imelda. Yo estaba opinando al principio, pero se me acabaron las ideas. Aquí la idea es que trabajaran en grupo, o sea, si Flor decía, le gusta la pizza, y viene José y le decía, no, no me gusta, y a ti, Xiomara, y sí, a mí sí, y yo como este pizza con soda, y viene Imelda y le dice a Wendy, Wendy, ¿a ti te gusta la soda o el té? Y le dice, no, la soda, y así, que quiero que todos participen en una conversación. We can make whatever question. Como usted entró tarde, my friend, por eso lo uní aquí para que sus compañeras le explicaran, ¿ok? Se trata, Daniel, de que estamos viendo ahorita las cosas que like and dislike, lo que te gusta y no te gusta. Entonces tus compañeras te iban a preguntar a ti, les dije, escojan cualquier tema, puede ser deporte, comida, lugares, lo que sea, ¿sí? Entonces viene Flor y te dice, what kind of place do you like? ¿Qué tipo de lugares te gusta? Y tú le dices, ah, I like the beach, for example, or mountain, I don't know. Y ya le explicas tú por qué. De ahí incluías a Imelda, Wendy y Sabrina y que todos hicieran una conversación. No sé si ya lo completaron así. Es con Sanabria, porque a ella es la única que estuve oyéndola. Estuvimos ahí como hablando de do you like to play basketball. De ahí vamos a contestar en forma negativa, ¿verdad? I don't like, do you? De ahí, yes, I like. Otra iba a contestar, yes, I like it alone. I practice. Ok, entonces compartan eso que ya tienen y repártanselo ahorita. Por ejemplo, si Flor pregunta primero, ¿quién va a contestar? Si hijo Daniel pregunta, ¿quién le va a contestar? Siempre en la misma conversación. Algo muy importante, amigos, que les quiero dar como un consejo, no sé, es que si estos grupos lo hago, si usted no sabe, por ejemplo, cómo se dice, ¿te gustaría comer pizza? Entonces que vaya e investigue cómo poner eso. Ah, ¿te gustaría comer pizza? Se pregunta así. Ya viene y se lo comparte en la clase, viene Daniel, corrige, dice Flor, no, no es así, etc. Esa es la idea, que trabajemos en grupo. Normalmente, y nosotros como individuos sociales aprendemos más en grupo, socialmente, en equipo. No aprendemos aislados. Sí podemos, pero es más fácil cuando aprendemos en grupo. Así que por eso este es el objetivo de esto, que puedan, no me sirve de que yo venga y todos estén con sus cámaras apagadas y cada quien haga su trabajo. Para eso entonces yo les digo, bueno, después de la clase me mandan su tarea. La idea es que ustedes practiquen y hablen ahorita entre ustedes. No sé si durante el día ustedes practican inglés, pero si no practican, este es su momento. Ok, teacher. Entera, ok. Entonces, Imelda, Wendy, Sabrina, por favor, enciendan sus cámaras y ayúdenle a Flor y a Daniel, o ayúdense a ustedes. Ya voy a regresar o ya lo voy a enviar a la main station. Y conocemos la main station, espero participen y ya hayan tomado sus lugares, ¿ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Perfecto. Got it. Hola, ¿cómo vamos? Hola, Damaris, Margarita, José, Jonathan.
Vamos a ver. Muy bien. Jonathan, sí. Jonathan me dijo que estaba manejando. Damaris está aquí. Margarita. Sí, teacher, yes, teacher. Pero nadie habla. Yo, o sea, creo que no están. ¿Qué pasó entonces? Yo traté de irlo haciendo sola porque ya nadie contestó. Damaris, ¿está usted trabajando o está ocupada? Sí, dice, está trabajando José, tampoco, y Jonathan. Bueno, Margarita, entonces usted terminó su... Así comencé Bueno, hasta mire, los vamos a hacer como algo. pueda. Cuando esto vuelva a suceder, Margarita, y usted está trabajando y nadie le ayuda, escriba al chat y yo la voy a mover a otro grupo. Así que Ah, de para que acuerdo. trabajando, no estén en Sí. clase o no tengan tiempo, que se quede en un grupo y usted que sí tiene pues el tiempo, la voy a mover a los que han estado trabajando. Siempre De escriba, esto es acuerdo, su vida sí. personal, no se preocupe. Bueno, voy Okay. a terminar esto ya. Y allá vamos a resolver, ¿ok? Hola, welcome back, everybody. A ver, alguien de aquí, yo sé que aquí tengo personas muy inteligentes, profesionales, cuasi profesionales, con experiencia laboral. Yo creo que la mayoría, obviamente todos trabajan, si no, no estuviéramos aquí. ¿Alguien me puede explicar por qué hacemos esto de los breakout rooms? ¿O por qué consideran usted que se hace un breakout rooms? ¿Por qué se trabaja en equipo, por ejemplo? Para compartir y tratar de Mejorar. intercambiar ideas o conocimiento, digámoslo así. Muy bien. Yo diría que para que Acertada. practiquemos y veamos si entendemos o no entendemos la pronunciación de otro y así podamos nosotros practicar el vocabulario también. Muy bien. Bueno. Me alegra mucho cuando yo voy a los breakout rooms y están trabajando o ya terminaron o no sé, los escucho hablando. A mí eso me llena el corazón. Pero me entristece y de verdad me entristece, y no se lo digo solo del diente al labio, como se dice, cuando entro y están callados, estoy llamándolos y no me responde nadie. Me entristece, en serio que me entristece, porque siento que, bueno, yo realmente ya puedo inglés, yo ya soy licenciada, a mí no me interesa a mí no me puede interesar si usted aprende o no, yo puedo dar la clase y ya estuvo, pero realmente ese no es el objetivo, ¿cierto? No, yo No. sé que es la ayuda y el apoyo que nos está dando nosotros para que nosotros podamos entender, porque yo soy una persona y le acepto. Yo no soy muy bien, no estoy muy bien en el inglés, pero es una herramienta que a mí también se me exige en mi trabajo. Y por eso a veces le pongo un poquito de empeño, pero me cuesta a veces las pronunciaciones. Las ideas Y las eso puedo está bien. tener, pero me cuesta. Y eso está bien. No se preocupe. Yo les he ofrecido mi ayuda after class. Yeah. Después de clase ya les he dicho. Algo nos va a entrar, Flor, algo nos va a quedar, de Sí, algo nos tiene. no, a pesar de lo que vengo recibiéndolo, he ido entendiendo varias cosas. Lo único que a veces hasta en los cortos o en los exámenes que ponen de práctica, yo me costaba hacerlos, ahora me pongo y ya un poquito ya voy entendiéndolos. Pero sí, lo que a mí me cuesta bastante es un poquito la pronunciación. Claro, y A a todos. todos, es el reto más grande, aprender a pronunciar. A todos. Entonces, el objetivo de esto es porque
realmente estudiar es aburrido, ¿cierto? Es aburrido, entonces estar en un grupo, por ejemplo, José es muy atento al tema, él porque ya tiene una base, considero. Claudia también, que ya ha sido mi alumna. Santos también es muy buena. Hay varios aquí que son muy buenos. Bueno, creo que aquí algunos de ustedes ya han tratado psicología, la mayoría que son profesionales siempre nos meten un poco de psicología en nuestras carreras. Y saben que existen muchas inteligencias múltiples, ¿sí? Probablemente José tenga una inteligencia que él solo mira la pantalla y ya se recuerda todo. Puede que Claudia sea buena explicando. Puede que Daniel sea el que líder, ¿verdad? Y diga, vaya José, tú vas a hacer esto, Claudia esto, el otro esto, y ya se vaya formando el grupo, ¿sí? Pero si ninguno de ustedes muestra cuáles son sus inteligencias cuando trabajan en un grupo, no van a hacer nada nunca. La idea es, ahorita acabo de entrar a un grupo y les digo, o practican ustedes inglés en todo el día, porque si practican, qué chivo, no es necesario que estemos hablando aquí en inglés, ya está aburrido, va a estar en esta hora. Pero si les estamos dando el tiempo que usted vaya, practique, haga su conversación, las ideas de un breakout room es que si usted no sabe una palabra, que vaya y la busque y la agregue en en el párrafo que yo le estoy pidiendo. No que se limite a lo que estamos viendo en la clase, sino que vaya y la busque. Y así va a aprender usted cosas nuevas. Entonces, y eso no es solo para ustedes, me pasa con todos los alumnos. Ahorita les acabo de decir a la clase anterior, quiero 10 adjetivos, me lo mandan. Ay, no, pero es que yo, 10 adjetivos en un minuto los puedo hacer, me los pueden mandar, le dije yo. Así Los que los quiero colores. ahorita. Un adjetivo de alto, grande, Grande, pequeño, pequeño. mediano, enojado, feliz, contento. Gordo. Los colores. Hay miles de adjetivos. Entonces, ¿qué es excusa? ¿Right? Sí, yo les agradezco que estén acá, que tomen su tiempo, porque sé que están cansados, vienen de trabajar, estudiar, son madres, padres, qué sé yo. Pero ya no quiero volver a tener esta conversación. Creo que ya la había hecho anteriormente y ya no la quiero volver a tener. Si hay alguien en los breakout rooms que no trabaja, entonces escriba aquí y me dice, miren, no contestan porque probablemente están trabajando, vienen manejando o qué sé yo. Entonces usted dígame, fíjese, mis, no me contesta, muévame de grupo. Y con gusto la voy a mover. Pero no me sirve que esté ahí solito, acallado, y no pueda expresar sus ideas. ¿Ok? No le digo con hacer sentir mal a nadie, no es ese mi punto. Mi punto desde la clase número uno siempre ha sido ayudar. Yo los quiero ayudar y les ofrezco incluso ayuda extra, ¿sí? Si algo aquí en la clase, porque una hora es muy poco, no les quedó claro, pues sigamos, after class. Y usted me dice, Miss, yo no entendí cuál es la diferencia del how much y how many. En serio que no entendí. Le voy a enviar 10 videos, pero lo ve, obviamente. Ve esos 10 videos y si aún no le queda claro, me vuelve a decir, sí. Pero ayudémonos. A mí realmente me interesa que ustedes aprendan, no me interesa solo venir a dar la clase, porque realmente a mí no me gusta perder el tiempo. Detesto perder el tiempo. Podría estar comiendo, haciendo otra cosa. En vez de estar aquí, dice que ustedes también. Así que, por favor, pilas, pilas, muchachos. Bueno, un grupo que me gustó su conversation para que ustedes tomen la idea es el grupo de José. Así que, por favor, levanten su mano virtual del grupo de José. Así como yo la tengo ahorita. José Vamos, Daniel bebé. o José Mauricio. Usted, Mauricio Martínez. Ajá, ¿cómo identificamos? Bueno, Daniel le voy a decir a José Daniel. Usted va a ser Daniel, ¿ok? Y usted va a ser José. Chivísimo. Ok, empecemos, people. Go ahead. Do you like Chinese food, Rebecca? No, I don't like very much. I like Japanese food. Okay. And sushi is my favorite food. Okay. And you, Well, Jose Mauricio, what is your, do you like Chinese food? yes, I like, and also I like the Japanese food. The sushi is my favorite. Okay. And Jacqueline, do you like China walk?
Tiene el micrófono apagado. Ay, sí, no me había fijado. Yes, I do. My favorite shiny food, I love chamin. Okay. Okay, invítela, llévenla a comer. Bien, aplausos para ese equipo. Buen trabajo. Bien, ahora Claudia, ¿quiénes son sus colegas? Bajen la mano los demás, por favor, que me confunden. Claudia Dimas, aquí la vaya. Claudia, ¿con quién iba usted? Estaba Paola, Sara. Sarita, Kevin. ¿Dónde anda Sarita? Ahí está Sara, pero tiene apagada la cámara. Va, encienda la cámara, pues. Solo yo era tan chica, me ha dicho que va manejando. De ahí, quiero ver otro mensaje que tenga. De ahí Pedro también, que también manejando. De ahí los demás no he recibido permiso de nada. Bien. Bueno, Paolita, va Paola, Claudia. Doctora, ¿qué se ha hecho, doctora? Doctora Sara, la estamos esperando. Empieza Paola. Vaya, adelante, equipo. Baje. Sí, Kevin, ¿do you like math? ¿Cuál Kevin es? Es de Santana, creo. Kevin Eduardo Flores. Sí, Kevin Eduardo Flores. Está en mute, my friend. Por eso no le escuchamos aquí. I'm sorry. Eso, muy bien, adelante. Okay, no, I don't really like it. And you? No, not much. I prefer science. I prefer science too. Eso. I prefer science too. But tell me, Carlos, do you like chemistry? Yes, I like chemistry. It's my favorite subject. Nice. And what about you, Claudia? I agree with Carlos and Sara. I love chemistry. Why do you love chemistry, Claudia? Because it's a really interesting subject. That sounds nice. Hey, Paula, do you like it, the dance? I don't like it. I'm too shy, but do you like dancing? Oh, I enjoy it. Dancing is my passion. And Carlos and Sarah, do you like it? Dance? Yeah, I like dance. My favorite music is samba. Oh, nice, Carlos. I don't like it, but I really like to learn tango. What about you, Claudia? Do you like dance? Well, in my case, I don't know dancing. I prefer listen to music. Kevin, do you have any band? Favorite band? Yeah, I have it. My favorite band is Chicharrón. Finish. Ahí lo dejamos. Yeah. That's it, bárbaro. Eso es tu excelente equipo. I'm proud of you. Aplaudan, no sean envidiosos. Ya ven que aprovechar el tiempo, ¿sí? Le salió aquí una gran conversación. Muy bien. Ya tienen permiso de irse al concierto de Grupo Firme. Bien hecho. Ya se puede ir. Excelente, muy bien, so bueno como también el otro equipo. Ahora bien, ¿quién es el siguiente? Dice que se espera un ligero temblor ahorita. Ay, no. Sí, de 5.5. ¿Cómo saben, bicho? Android.
No, no, Android, la alarma. Está temblando, está temblando. Sí, está temblando. Ya está temblando. Ya está temblando. Calma, teacher. One second, me. Todo es mental, todo es mental. Ah. Todo es mental. Agarren ahí el tele. Sí, es cierto. Ya pasó, ¿verdad? No, qué salado esto del grupo firme, ¿verdad? Sí. Y la, los, no, no, ¿verdad? Ellos, no, todas sus aficionados, ¿cómo se llaman? Todos sus seguidores. No, o sea, algo, no sé, también se acuerdan cuando vino Iron Maiden, creo, que tembló, o no sé qué grupo de rock era, no me acuerdo, pero que también tembló así, bien feo. Y llovió y todo. No sé qué. Pero ¿cuál México es el grupo de rock que vino? Que era así, bien. Que trajo su propio avión y todo eso. No me acuerdo. Guns N' Roses. Iron Maiden. No. Iron Maiden. Iron Maiden fue, ¿verdad? Iron Maiden, creo. Vaya. Y ese día hubo un temblor, así como ahora. Y llovió también. Así que algo están haciendo mal los muchachos. Pero ahí en México tiembla más. Sí. Fuerte que aquí. Pero allá ya están preparados. No, claro, por eso es que aquí se han de ver asustado. Ajá, allá los edificios avisan, alar, así como ustedes, allá en los edificios, pues usted trabaja en edificios, empiezan las alarmas para que la gente salga, o anda en la calle se escuchan las alarmas, etcétera, ya están. Pero aquí, vean, no hemos llegado todavía a esos niveles. Aquí todavía. Bien. Bueno, equipo, ya nos pasó el susto. Otra vez. Welcome back. Quiero ver quién falta. Entonces, Daniel, ¿terminaron completar con sus colegas? More or less. Kind of. Ok. ¿Quiénes eran? Me acuerdo que era Flor, ¿verdad? Flor Ramos. Flor. ¿Usted, Daniel? ¿Quién más? Sabrina, creo que era la otra. Sabrina. ¿Y por qué no dice nada Sabrina? Aquí ignorándonos está. No, aquí estoy. Ah, Wendy, muy bien. Y Imelda. No, ve, Imelda, no. Oh, sí. Bueno, recuerden sus grupos porque voy a dejar una tarea. Con los grupos que han trabajado ahorita. Así que el grupo de José Mauricio, mándenme ahorita un corazón rojo aquí en el chat. El grupo de José Mauricio. El grupo de Claudia me manda. Qué muy amable. El grupo de Claudia al chat lo manda porque ahí quiero ver quiénes son. Primero el grupo de José. José Group. Vaya, el grupo de José, va José, Emily, Marlon y Joana. Joana María Hernández. Jacqueline, mande aquí el corazón. Rebeca Flores. ¿Quién más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco eran ahí. José, Emily, Marlon, Joana y Rebeca. ¿Así? Sí. Vaya. ¿Por qué les estoy haciendo esto? Porque mañana van a hacer la clase ustedes. Ya me aburrí de estar hablando aquí. De verdad, ustedes la van a hacer. Attention to the following conversation. De verdad, ya están grandecitos para hacer ustedes las clases. Miren el tema que les va a tocar. WH question. WH question. Ese tema le va a tocar. Ok. WH question, we do, dice aquí. Yes, no. Y we do. ¿Con do por qué? No. Entonces saben que ustedes solo hagan la WH question y el otro grupo va a hacer question we do. Por ejemplo, aquí está, do you like rap? Yes, I do. Or no, I don't. ¿Sí? Y las WH question es que tenemos que dar más información. Por ejemplo, le dice, what kind of music do you like?
y le dice I like rock a lot. Si notan, no solo le dice sí o no, sino que ya le está dando una respuesta, ¿ok? Ahora el grupo de Claudia mantiene un corazón azul. Solo para confirmar, teacher, sería yes, no questions. Usted es WH question. Okay. El grupo WH question. Okay. Y Claudia, su grupo es do question. Okay. Okay. Claudia, do questions. Teacher. Y José. Okay. ¿Quién dice teacher? Yo no me fijé con quién. Digo, ¿cuál era mi pregunta? No se preocupe, ahorita vamos a resolver esto. Estupulados. Ok. Luego dice, ya según nos hayan explicado aquí los compañeros, usando cuando vamos a usar do, does, doesn't. Y eso, vamos a hacer esos ejercicios, ¿sí? Luego el intonation in question, eso no es algo que se deba así como estudiar a fondo. Ok, listen to Linda, what kind of tampoco eso, porque aquí siempre está hablando what kind, está haciendo questions. Bueno, entonces, solo eso vamos a hacer mañana, ustedes dos como equipo. Creo que 15 minutos cada uno. O sea, 15 minutos porque son varios participantes. Pero si fuera solo uno, no dejará tanto tiempo. Así que be on time para que hagan su presentación. Y los demás vamos a trabajar en los ejercicios según lo que los compañeros nos hayan explicado. Hagan su presentación, ¿sí? Para explicar WH question. No sé quién va a hacer la presentación, quién va a mandar, quién va a hacer. Todos van a hablar, obviamente. Necesito que todos investiguen y hablen del tema. Y que presenten. Mañana ustedes van a ser los maestros. Y no crean que los demás se han salvado. Los demás días van ustedes, ¿ok? Ellos van a ser los primeros para que aquí ya queden libres. Pero de ahí los demás también van a pasar, así que no crean. ¿Alguna duda, José y Claudio? Ustedes son los líderes de los equipos. Yo les he designado dedocráticamente. Ok. Sería entonces como dar una explicación de la WH question as a class. Sí, ustedes van a hacer que sus compañeros entiendan que es una WH question. Traten de usar inglés y español. Quiero que hable en inglés. Y en algunos momentos en español, no todo en español, ¿ok? Okay, okay. Por lo menos la presentación podría ser en inglés y explicar un poco el tema y ya formular lo demás. La presentación en inglés, ahí sí, my friend, no lo puedo dejar en español, todo en inglés. Al hablar, usted puede usar los dos. Okay. Dígame, Claudia. No, solamente mis compañeros y nos comunicamos para ponernos de acuerdo. Ajá, escríbanse en WhatsApp. Es easy, tampoco les estoy pidiendo que se extiendan ahí, ¿verdad? Algo concreto, sencillo, que sus compañeros entiendan, etc. Ya después va a ir el equipo de Daniel, así que Flor, Daniel, se preparan, van a ser ustedes los líderes y preparan a su equipo. Y así sucesivamente los demás. Si ustedes, okay, Claudia, José y su grupo tienen dudas, me escriben y seguimos aclarando dudas, ¿ok? Gracias por unirse, equipo. Los quiero mucho, que Dios nos cuide esta noche tan rara. Y si Dios nos permite, nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow, my friends. Take care. Bye-bye. Yeah. Bye.